Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de abril y lo hacemos con un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en este último mes. Lo hacemos recordando a Ana María Rosado, a Yurema López, a María Victoria Sanardi Matiotti y a Andra Violeta. Lo hacemos todos de pie, por favor. Bien, muchas gracias. Damos la bienvenida a este pleno a los representantes de la OAC en Puente Genil. Luego después tendréis la oportunidad también de tomar la palabra. Y pasamos al primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha de 27 de marzo del 2017. Hay que incluir una corrección en el punto primero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del 27 de marzo. Dice, conocido por los señores concejales, el contenido del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada en el Ayuntamiento Pleno el día 27 de marzo del 2017 y explicado por el señor alcalde que debía corregirse aquella en cuanto al punto segundo del orden del día, toma de posesión concejal del Grupo Político del Partido Socialista, don Francisco Jesús Guerrero Cáceres, párrafo tercero, línea segunda, donde dice credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento, debe decir con credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento. Y en el párrafo quinto, línea tercera, donde dice fielmente las obligaciones del cargo de concejala de este Ayuntamiento, debe decir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este Ayuntamiento. Es la corrección que debemos de incluir de oficio y si alguna o algún concejal tiene algo que manifestar o añadir, pues pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Segundo punto. Dación de cuenta del escrito del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español sobre cambios de representantes de dicho grupo en las comisiones informativas municipales. Tras la renuncia del acta de concejal de don Francisco Carrillo Gómez, y una vez que don Francisco Jesús Guerrero Cáceres ha tomado posesión como miembro de esta corporación municipal, se hacen necesarios diversos cambios. De la composición de las comisiones informativas de Obras y Urbanismo, de Desarrollo y Gobierno Interior y la Especial de Cuentas. Por ello, en la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo se sustituye en calidad de titular a don Francisco Carrillo por doña Dolores Socorro Gálvez Morillo y en calidad de suplente a doña Dolores Socorro Gálvez Morillo por don Francisco Jesús Guerrero Cáceres. En la Comisión Informativa de Desarrollo y Gobierno Interior se sustituye en calidad de titular a don Francisco Santiago Morales Cabello por don Francisco Jesús Guerrero Cáceres y en calidad de suplente a don Francisco Carrillo Gómez por doña María Dolores González Marto. Y en la Comisión Especial de Cuentas sustituir en calidad de titular a don Francisco Santiago Morales Cabello por don Francisco Jesús Guerrero Cáceres. Tercer punto, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía. Decretos delegando las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad los días 23, 24 y 30 de marzo en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde.
decreto del alcalde delegando la función de firma en la constitución de la Asociación Vía Verde del Aceite en don José Espejo Urbano, concejal de Turismo. Decreto de la alcaldía dejando sin efecto el nombramiento de don Francisco Santiago Morales Cabello como miembro de la Junta de Gobierno local y como tercer teniente de alcalde, designando en su lugar a don Francisco Jesús Guerrero Cáceres. Decreto del alcalde dejando sin efecto las delegaciones de Aldea y Consumo a favor de doña Dolores Franco Sánchez y delegando dichas materias en don Francisco Jesús Guerrero Cáceres. Decreto del alcalde designando como letrado a don Francisco Galisteo Soldado y como procuradora de los tribunales a doña Inmaculada de Miguel Vargas en el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por Aqualia contra este ayuntamiento. Y decreto del alcalde asignando un incentivo de productividad a un empleado municipal. Cuarto punto, propuesta de la alcaldía ratificando el acuerdo de disolución del Consorcio Provincial de Centros Comerciales Abiertos de Córdoba. Como conocen los concejales, se trata de un consorcio que se constituyó pero que no tuvo vida ninguna y que, bueno, pues que era necesario acordar la disolución y que cada uno de los miembros, Puente Genil era un miembro, pues también lo acordase por el órgano competente como es el Pleno. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad, muchas gracias. El quinto punto, propuesta de la alcaldía sobre nombramiento de representantes de los grupos políticos del PSOE y del PP en el Pleno de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa. En este caso se propone el nombramiento de doña Josefa Ramos Ramos y don Sergio María Velasco Albalá en sustitución de don Francisco Carrillo Gómez y doña Raquel Palos López. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El sexto punto, propuesta del señor concejal delegado de Deportes y Educación sobre nombramiento de nuevo representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Ramiro de Maeztu. Tras la renuncia de su condición de concejal don Francisco Carrillo Gómez, se propone a don Francisco Jesús Guerrero Cáceres. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El séptimo punto, se trae al Pleno la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, Normas de Procedimiento, Licencia, el artículo 238.1. Que paso a explicar brevemente, aunque los concejales lo conocen, para que sea conocido también por la ciudadanía. Y se incluye la nueva redacción en el siguiente sentido. Licencias de derribo no se concederán si no van acompañadas del proyecto de obra nueva que lo sustituya en la zona del casco histórico, salvo en caso de declaración de ruina en parcelas incluidas en las edificaciones protegidas en grado tercero protección ambiental, salvo en caso de declaración de ruina parcial que no afecte a la fachada de la calle y en las edificaciones protegidas, salvo en caso de declaración de ruina física inminente que prevea demolición. Por tanto, la licencia de derribo es una obligación, tiene la obligación de acompañar el proyecto de obra nueva con la licencia de derribo, tan solo es aplicable a las zonas de casco histórico y edificios protegidos, con las excepciones que hemos comentado. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo, rectificación puntual del inventario de bienes inmuebles municipal mediante alta de la calle Cruz del Estudiante. Se trata de incorporar al inventario pues la descripción física de la calle Cruz del Estudiante y que es propiedad del ayuntamiento. Hay que ratificar primero la inclusión en el orden del día. Votos en contra, abstenciones y se aprueba por unanimidad. Y respecto al objeto del punto, votos en contra, abstenciones, igualmente se aprueba por unanimidad. Muchas gracias.
Pasamos al punto noveno, mociones de grupos políticos. Y vamos a comenzar por la moción que hay suscrita por todos los grupos políticos sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Procedemos a su lectura, votación, y luego le daremos la palabra a los que nos acompañan para que también tengan la oportunidad de decir lo que sienten este día. Y paso a su lectura. Exposición de motivos. Nos reunimos hoy para celebrar una de las fechas señaladas en el calendario laboral, el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo promueve así la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Es un día para llamar la atención sobre la magnitud del problema, las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Igualmente, busca potenciar una cultura de la prevención que respete el derecho a un medio laboral seguro y saludable, algo que solo es posible con la implicación real de gobiernos, empresas, organizaciones sindicales y población trabajadora. El 28 de abril es también el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de las Trabajadoras y Trabajadores Fallecidos y Lesionados. Multitud de movilizaciones y campañas en todo el mundo honran la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el año 2016, el número total de accidentes registrados aumentó un 6,9%. Los leves también el 6,9% y los graves el 5,5%. 607 personas murieron, de ellas 476 sucedieron en el lugar de trabajo, mientras que en itinere ocurrieron 131, 17 más que el año anterior. Esto último se explica debido a que con la última reforma laboral el lugar de trabajo está cada vez más lejos del lugar de residencia. En Andalucía, igualmente hubo un incremento del número de accidentes, 80.240 en total, sufriendo 80 muertes, 5 más que en 2015. De esas 80 muertes, 9 se han producido en la provincia de Córdoba desde el anterior 28 de abril. Sin duda son datos que estremecen. Detrás de cada cifra hay vida humana perdida o dañada, temporal o permanentemente. Familias enteras sufriendo por un accidente o unas condiciones laborales que en la mayoría de los casos serían perfectamente evitables si nosotros, una sociedad avanzada, nos tomáramos realmente en serio la seguridad y prevención de la salud en el trabajo. Numerosos estudios señalan la calidad del empleo como uno de los factores decisivos sobre la siniestralidad y falta de salud en el trabajo. Tenemos la obligación de poner en marcha los mecanismos necesarios para revertir esta siniestra situación, que nos señala como la precariedad, la subcontratación abusiva, la economía sumergida o los ritmos de trabajo desmedidos, que son las causas más profundas de la siniestralidad laboral. Instituciones y organizaciones políticas, sindicales y sociales debemos apostar por que la persona sea el centro de las relaciones laborales, priorizando sus derechos, su pleno desarrollo y su integridad frente a cualquier otro factor social o económico. Lo más valioso de cualquier pueblo o nación son sus personas, y esas son el primer capital que hay que cuidar. Es por ello que, aspirando a erradicar esta situación injusta, debemos comprometernos a buscar constantemente fórmulas que acaben con la siniestralidad laboral, desde el espacio político, económico y también social. Por todo ello, los grupos proponentes de este ayuntamiento presentan para su consideración por el Pleno los siguientes acuerdos. Primero, reconocer y tributar homenaje público a tantas mujeres y hombres que han quedado incapacitados o han fallecido a consecuencia de su trabajo. De la misma manera, apoyar activamente a las familias de dichas personas obligadas a afrontar una situación de sufrimiento y, en muchos casos, de vulnerabilidad social. Segundo, hacer una declaración de apoyo a familiares y rechazo a los accidentes que provoquen la muerte de algún vecino o vecina de Puente Genil por causas laborales en el pleno ordinario de este ayuntamiento inmediatamente posterior. Tercero, promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, con la dotación de recursos, tanto materiales como humanos, en la creación de grupos especializados en este tipo de incidencias
dentro de los diferentes cuerpos de seguridad, tanto a nivel autonómico como municipal. Cuarto, apoyar cualquier iniciativa ciudadana a favor de la lucha contra la siniestralidad laboral. Quinto, potenciar políticas activas de empleo que garanticen la formación de los trabajadores en materia de prevención, así como el trabajo de calidad frente a la precariedad. Sexto, velar por el respeto escrupuloso a la Ley de Protección de Riesgos Laborales en toda actividad laboral desarrollada por personal de esta institución. Exigir y verificar que cualquier empresa privada que concurse para la contratación pública de esta institución lleve a cabo una política activa en materia de salud laboral en cumplimiento de dicha ley. No obstante, el Ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Si os parece, votamos con la mano alzada. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Y se aprueba por unanimidad de los tres grupos políticos. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra al representante de la OAA en Puente Genil. Te acerca el micrófono, que algún concejal te deje el sitio, por favor. Siéntate aquí. Señor alcalde, señoras concejalas, concejales de este ayuntamiento, celebramos este acto en torno al 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un año más y en torno a esta fecha, os queremos hacer partícipes como representantes de nuestra soberanía, de ver también de nuestra perspectiva toda esta realidad de la siniestralidad laboral. Igualmente, os invitamos a pensar y reflexionar con nosotros y a actuar en consecuencia desde vuestra responsabilidad y competencia en todo lo que pueda suponer la erradicación de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. Unimos también esta iniciativa a la campaña que la OAA, junto con otras realidades de la Iglesia y la sociedad, venimos realizando en pro de un trabajo digno para una sociedad decente. La siniestralidad y las enfermedades profesionales tienen mucho que ver con las condiciones en que se realiza el trabajo. Se han comentado una serie de datos, y eso solamente es en el trabajo estable, en la economía formal. ¿Cómo serían esos números si supiésemos también lo que pasa en la economía sumergida? Basten estas pinceladas y todos los datos de sobra conocidos por los aquí presentes para afirmar que los años pasan y la situación no mejora, por no decir que vamos de mal en peor. Nosotros nos preguntamos por qué. Entendemos que la respuesta está en cómo han ido cambiando las relaciones laborales en estos últimos años, acelerándose este fenómeno durante la crisis última. La salida que se le ha dado a la crisis ha sido precarizar el trabajo, favorecer contrataciones más temporales, menos estables, más dependientes de los ritmos de trabajo marcados por la empresa y con menos poder de negociación para los trabajadores. Ni qué decir tiene la dificultad de estos trabajadores para recibir formación en materia de prevención o acumular la experiencia necesaria para eludir riesgos. Por no hablar de la dificultad sindical para actuar en este tipo de escenarios. Si a esto le sumamos la forma de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tan pegada al papel y para evitar multas en lugar del espíritu, tenemos la ecuación perfecta para que nuestra salud como trabajadores siga tan en peligro. No nos quepa duda, la precariedad laboral mata. Otro porqué que os queremos apuntar tiene que ver con la manera de concebir y organizar el trabajo en nuestra sociedad. El trabajo humano, que es esa dimensión de la persona que todo el mundo necesita para ser y que tiene como objetivo satisfacer y cubrir todas las necesidades de las personas, ha pasado a ser utilizado para cubrir las necesidades de la producción y de la rentabilidad económica. Es decir, hemos convertido en mercancía, en algo que se puede comprar y vender, una dimensión humana que todo el mundo necesita para hacerlo, que es el trabajo. Hemos convertido el trabajo en empleo, en una forma concreta e histórica de trabajar. Y lo peor de todo, esta concesión se ha hecho cultura. La vemos como la única posible y la manera natural de ser. Por eso, incluso la aceptamos sin combatirla. Este hecho ya en sí es una merma de salud para las personas. Máxime cuando ese empleo es al que se vinculan todo un conjunto de derechos que son fundamentales para vivir con dignidad, con salud en su acepción más amplia. Por esto, es por lo que os pedimos con el Papa Francisco que en todo lo que de vosotros y vosotras dependa, le volváis a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones adecuadas para su desarrollo. Que metáis en vuestra agenda política, en todas vuestras negociaciones y mociones concretas,
que la salud laboral es cuestión de justicia, de condiciones y ambientes de trabajo adecuados, donde se pueda desarrollar la actividad profesional con dignidad. Que insistáis en el cumplimiento de la ley y no solo en lo formal, sino también en su espíritu, estando dispuestos a denunciar situaciones donde se vulnere, poniendo en peligro la vida de los trabajadores. Será importante transmitir desde vuestra posición que la siniestralidad laboral no es fruto de mala suerte o fatalidades, ni siquiera de descuidos o incluso actitudes negligentes, sino de no cuidar en el tajo lo más valioso que hay en cualquier empresa, la persona humana. También os invitamos a estar cercanos a las víctimas de los accidentes de trabajo y de falta de salud laboral, a que potenciéis a aquellas organizaciones y asociaciones que se preocupan de ellos y a que en vuestras relaciones con otras instituciones y con las administraciones competentes siempre esté presente la búsqueda de medidas y soluciones para la salud y la salvaguarda de la vida de quien trabaja. Por último, nos gustaría que todo esto no quedara en una declaración de intenciones que año tras año nos venimos repitiendo, sino que el año próximo, por estas fechas, pueda haber narración y realidad de hechos en el sentido expuesto o en otro, pero en definitiva, hechos que nos digan que nuestros gobernantes, aquellos que nos representan, se están preocupando por el problema, están tomando cartas en el asunto y se están implicando actuaciones que así lo avalan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues muchas gracias. Continuamos con las mociones. Y en este caso tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, señor Gómez. Gracias, Esteban. Moción que presenta el Grupo Socialista para suscribir la declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular y asumir los pronunciamientos y los compromisos que la misma supone. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de iniciativas para construir una economía circular en Europa. Con este objetivo, se pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa ecológica, circular y competitiva. Aunque los problemas ambientales, como la lucha contra el cambio climático, su efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales que están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben ser una importante preocupación para las ciudades y los pueblos europeos. El desarrollo urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo rural son un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 70% de la población del planeta vivirá en ciudades en el año 2050. El paquete sobre la economía circular señala claramente a los agentes económicos que la Unión Europea está utilizando todos los instrumentos de que dispone para transformar su economía, abriendo camino a nuevas oportunidades de negocio e impulsando la competitividad. Las amplias medidas encaminadas a modificar todo el ciclo de vida del producto, sin limitarse a abordar la etapa del fin de la vida, subrayan la clara voluntad de la Comisión de transformar la economía de la Unión Europea y conseguir resultados. Como consecuencia de los incentivos que estamos instaurando, deberían surgir progresivamente formas innovadoras y más eficientes de producir y consumir. La economía circular podría crear numerosos puestos de trabajo en Europa, preservando al mismo tiempo unos recursos valiosos y cada vez más escasos, reduciendo el impacto ambiental del uso de los recursos e inyectando nuevo valor en los productos del desecho. También se establecen medidas sectoriales, así como normas de calidad para las materias primas secundarias. Entre las medidas clave adoptadas o que van a aplicarse dentro del mandato de la actual Comisión figuran la financiación de más de 650 millones de euros con cargo al Horizonte 2020 y de 5.500 millones de euros con cargo a los fondos estructurales. Figuran medidas para reducir el despilfarro de alimentos, incluida una metodología de medición común, una indicación de fechas mejoradas y herramientas que permitan alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos a más tardar en 2030. Figuran también la elaboración de normas de calidad para las materias primas secundarias, a fin de reforzar la confianza de los operadores en el mercado interior. Y figuran medidas en el plan de trabajo sobre el diseño ecológico para 2015-2017, tendente a promover la reparabilidad, la durabilidad y la reciclabilidad de los productos,
además de la eficiencia energética. Por un acuerdo en sesión extraordinaria celebrada el 11 de enero, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar la Estrategia DUSI 2016-2022. Dicha estrategia formula para Puente Genil el modelo de ciudad inteligente, sostenible e inclusivo, sustentado en cuatro dominios o ámbitos estratégicos. Por un lado, la ciudad verde y sana. En segundo lugar, la ciudad cohesionada. Como tercer dominio, la ciudad gerontológica. Y por último, la ciudad ecoenergética. Y además de esos cuatro dominios, 20 metas o prioridades globales. Pues bien, el primero de los dominios estratégicos, al que denominamos biociudad, está enfocado a la economía circular y a la bioeconomía, en simbiosis con el cuarto, denominado ecoeciudad, enfocado a la eficiencia energética y a la producción y consumo de energías renovables. La conversión de las ciudades en ecológicas y saludables va más allá de la simple reducción de emisiones de CO2. Hay que adoptar un enfoque global e integrado de los temas medioambientales y energéticos, ya que los múltiples componentes del ecosistema natural están estrechamente interrelacionados con los del sistema social, económico, cultural y político, acorde a tal y como se formula en la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. La Declaración de Sevilla resalta el importante papel que deben desempeñar las ciudades para la implantación del nuevo modelo de desarrollo que representa la economía circular. Una fórmula en la que la revalorización de los residuos, la preservación de los recursos y la tendencia hacia el vertido cero abre la puerta al crecimiento sostenible, al fomento del empleo verde y a la competitividad. La declaración resume en 11 puntos las líneas de actuación a las que se comprometen las ciudades para favorecer la economía circular, porque las entidades locales somos la llave para la economía circular. Por tal motivo, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, suscribir la Declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular, y asumir los pronunciamientos y compromisos que voy a continuación a enunciar. En primer lugar, promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y en empleo social de mayor calidad y valor añadido. En segundo lugar, impulsar y apoyar el llamamiento Ciudades por una Economía Circular que realizó la ciudad de París en el año 2015. En tercer lugar, resaltar el importante papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de fomento y desarrollo de una economía circular, por ser la administración más próxima y la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos y vecinas. En cuarto lugar, incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo. En quinto lugar, subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. En sexto lugar, desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el vertido cero, el reciclaje, especialmente de los bioresiduos, la reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y del fomento de la compra pública de productos verdes. En séptimo lugar, fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas prácticas entre ciudades en el marco del desarrollo de estrategias locales por una economía circular. Y facultar al alcalde presidente para la firma de cuantos documentos fueran necesarios para llevar al cumplimiento de lo que aquí hoy estamos acordando. Y en segundo lugar, trasladar la certificación de este presente acuerdo a la Secretaría General de la FEM, que está llevando una campaña en favor de que los ayuntamientos se adhieran a esta declaración de Sevilla. Bien, desde el Grupo Socialista entendemos que hay que plantear una solución para la crisis ambiental que sufrimos actualmente con un modelo económico que está basado en el coge, fabrica y tira. Y pensamos que la economía circular es la única alternativa posible, porque, como hemos dicho en la lectura de la moción, está basada en la reutilización, en la reparación, en el reciclaje y en la puesta en valor de los materiales y de ciertas partes de lo que hoy se considera inservible. En definitiva, se trata de buscar formas más eficientes de producir y de consumir. Y pedimos al Pleno la adhesión, ya no solo porque, tal y como establece la moción, nuestra estrategia DUSI 2016-2022, aprobada por unanimidad del Pleno, nos encamina a este modelo, no, sino porque, sobre todo ello, pedimos el apoyo al resto de grupos políticos presentes en nuestro Pleno, porque entendemos que puede ser aún más positivo para nuestro municipio en lo que a generación de nuevos puestos de trabajo se refiere. Porque
Aunque esto pueda parecer lejano, en Puente Genil contamos ya con empresas ejemplo que están realizando y llevando a la práctica esta economía circular. Tenemos empresas locales que están obteniendo nuevos productos gracias a la reutilización de residuos de la madera y del serrín, de los que, por ejemplo, pues, se obtienen pellets de muy buena calidad. O también tenemos empresas locales afincadas en Puente Genil y que están generando nuevos puestos de trabajo en el municipio, que están reciclando y reutilizando los restos de neumáticos usados, del que obtienen, por ejemplo, caucho para el relleno de los campos de fútbol, que, por supuesto, ponen a la venta y está suponiendo todo un éxito. Por eso es por lo que desde el Grupo Socialista pedimos el apoyo de los grupos políticos para esta moción que hoy traemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, señora Estrada. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros desde Izquierda Unida, en primer lugar, queríamos decir que bueno, nosotros entendemos la correlación que existe entre esta declaración a la que nos sumamos y nuestra estrategia de desarrollo urbano sostenible que aprobamos pues hace ya un año o más de un año, ¿no? Sí. Entendemos que eso viene desde, bueno, llevamos ya 16 años en esta política, desde el 2001, cuando la Comisión Europea ya aprobó su sexto programa de acción medioambiental, y por lo tanto creemos que sigue siendo insuficiente, que la acción medioambiental que se está tomando, cuando la Unión Europea lo puso negro sobre blanco, fue porque se dio cuenta de que realmente estamos viviendo literalmente entre basura y que es insostenible para la vida en todas sus formas. Por lo tanto, vamos ya tarde. Y nos alegra que traigan declaraciones como esta, a la que ya les digo que vamos a apoyar esta moción y por lo tanto la declaración. Sin embargo, mociones como esta nos dejan un sabor agridulce y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque creemos que lo que aquí se habla como cambio de modelo económico no es un cambio de modelo económico, es un cambio de modelo productivo. Afecta a la fase de producto, convirtiendo la producción lineal en la producción circular, aprovechando los residuos que ahora sostiene para la producción de nuevos productos. Pero, sin embargo, creemos que eso no es suficiente, que eso son medidas paliativas, que bueno, que son mejor que nada, pero que incluso a largo plazo puede ser que sean incluso contraproducentes. Porque eso no, si no se ataca el origen del problema, que es el sobreconsumo, si no nos enseñamos, si no aprendemos a consumir menos para consumir mejor, el problema va a seguir siendo el mismo, porque contradice incluso las leyes de la física. Para toda producción hace falta energía y, por lo tanto, hay casos en los que se incentiva el sobreconsumo con políticas como esta. Por lo tanto, creemos que no se trata de un cambio de modelo económico, sino de solo únicamente, exclusivamente, un cambio de modelo productivo, que nos parece interesante, pero, repito, insuficiente. Nosotros lo que creemos que hace falta es que, entre todos, pongamos en el foco las necesidades humanas, que se estudien, que se cuantifiquen, se prioricen y que la economía se ponga al servicio del ser humano y no de los mercados, como pasa en la actualidad. Por tanto, lo vamos a apoyar, pero nos quedamos bastante tristes de que no se ataque el fondo del problema. Y, por otra parte, también nos queda un sabor agridulce porque nos sigue sorprendiendo cómo firman documentos como el DUSI, cómo traen declaraciones como esta, que son totalmente contradictorias con su quehacer diario en esta corporación. Y si quieren les digo las contradicciones que figuran entre este documento, esta declaración, que ustedes van a suscribir como tantas otras, pero que luego van a quedar sobre la mesa o sin desarrollar. Por ejemplo, les digo que hace más de un año y medio que aprobamos por unanimidad en este pleno las cláusulas sociales y medioambientales. Están hablando continuamente de mejorar el medio ambiente y las condiciones laborales y de crear empleo. Tienen ustedes una herramienta magnífica que en año y medio no han puesto en marcha. Por tanto, tenemos cierta incredulidad con que ahora la pongan. Tenemos una empresa de desarrollo local que no hace honor a su nombre, sino que trata simplemente de gestionar servicios que en algunos momentos parece que ayudan ustedes a su desmantelamiento y que, sin embargo, no está poniendo sobre la mesa o desarrollando acciones concretas para el desarrollo local que mejoren el medio ambiente, que mejoren el sistema, el mercado laboral y todo lo social en este pueblo. Hay todo un punto en esta moción de
dedicado al tema de la gestión de residuos, del reciclaje, de la revalorización. Sabemos que Puente Genil tiene en un cajón un proyecto puramente circular de revalorización de residuos con un enfoque de inclusión social, que no sabemos por qué, después de 6 años que ustedes llevan en el Gobierno, sigue metido en un cajón. No lo sabemos, no nos lo explicamos. Por otra parte, creemos que tanto esta declaración como el DUSI en su conjunto, como las cláusulas sociales medioambientales, son acicates más que suficientes para que esta Administración sirva como ejemplo en la compra de productos verdes que ustedes traen aquí ustedes. No se ve por ninguna parte ese tipo de política, ese tipo de acciones en este ayuntamiento. Y, bueno, por no alargarme más, una falta total de dirección, de línea política en la empresa pública de gestión medioambiental y la gestión técnica, porque no entendemos qué tipo de gestión están haciendo con la falta de transparencia que hay. Hemos pedido información sobre residuos que nos dan larga y no saben respondernos. Hemos pedido reunión con la dirección técnica de GEMASA para saber por qué en este pueblo no se puede beber el agua del grifo y ni siquiera hemos podido hablar con ellos. Y bueno, y ya podemos traer aquí agua del grifo. Exactamente. Por especificar, no es que no se pueda ver el agua del grifo, es que es desagradable al gusto. Organoléctricamente es desagradable. Si no, no sé por qué una administración pública que apuesta por el agua pública trae agua embotellada a este pleno. Seguramente la comprará también, ¿no? Como el resto de vecinos. Eso. No es el tema de la moción, si quiere le comento qué tipo de agua bebo. El tema de la moción lo ha sacado usted de quicio. Evidentemente no bebo agua del grifo sin filtrar. Evidentemente no bebo agua del grifo sin filtrar desde hace muchísimos años, más o menos desde que se privatizó en este pueblo el agua pública. Y bueno, y por no alargarme más, queríamos decirles que sí, que nosotros esto nos parece interesante, que son medidas paliativas y que bueno, que es mejor que nada y vamos a apoyar esta declaración, pero casi como un acto de fe con que esto se traduzca en acciones concretas que consigan los objetivos que aquí se han puesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos, pese a su tristeza, su apoyo. Por el Partido Popular, Sergio Velasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, queremos expresar nuestra adhesión, nuestro apoyo, nuestro voto afirmativo a esta moción que hoy trae al Pleno el Grupo Socialista, bueno, porque creemos firmemente en la necesidad de desarrollar políticas de economía circular, políticas, en definitiva, encaminadas a la promoción del medio ambiente, que en cierto modo nos vienen sugeridas por Europa, pero bueno, que entiendo que nosotros queremos llevarla al plano español y también, por qué no decirlo, al plano municipal, a Puente Genil. Efectivamente, esta economía circular exige innovar en materias tan importantes como la gestión de residuos o, como se ha subrayado, la reducción del consumo de recursos naturales, de materias primas, etcétera. Y es una asignatura pendiente que precisa una acción política decidida y rápida y también, por qué no decirlo, meditada. Esta economía circular, bueno, que también se ha llamado en muchas ocasiones, también creo que en la moción se habla en un punto de economía verde, efectivamente coincido con lo que se recoge en la moción y con lo que ha dicho el señor Gómez, que la economía verde es susceptible de generar, bueno, pues muchas nuevas empresas en torno a las múltiples variedades de nueva gestión de residuos, recursos, de eficiencia energética, de disminución de emisiones, de CO2, etcétera, que desde luego en Puente Genil, y también coincido que en Puente Genil somos un referente empresarial en el tema medioambiental. También lo ha comentado el señor Gómez, Puente Genil es, yo creo que sin duda, el municipio más, uno de los más importantes a nivel andaluz en cuanto a gestión de residuos, por el importante número de empresas privadas que tiene dedicado a esta actividad,
de bueno, empresas tan, tan importantes como es la de la gestión de biomasa que tenemos en Patamulos. ¿Y por qué no decirlo? Puente Genil es el pueblo líder también en fabricación de bienes de equipo, de maquinaria relacionada con la gestión del medio ambiente, y por eso es otro de los motivos por los que estamos pues, absolutamente de acuerdo con que seamos un pueblo tremendamente emprendedor en materia medioambiental. También por eso venimos nosotros lanzando en esta materia, en materia de mejora de la gestión de residuos, de economía circular, una serie de propuestas que, como decía, venimos trayendo al Consejo de Administración de Gemasa, pues prácticamente desde el inicio de esta legislatura. Solicitamos ya en su día un plan estratégico, precisamente relativo a la gestión de residuos, un plan estratégico concreto para la mejora de la gestión de residuos en Puente Genil, con el objetivo de afrontar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia europea, bueno, del Horizonte 2020, que bueno, en este momento no cumplimos, entonces entendíamos que esto hay que afrontarlo, pues como se deben de hacer las cosas, tenemos un problema, vamos a planificar cuál es la mejor forma de resolverlo, y eso es lo que solicitamos. También hemos presentado una propuesta muy clara y muy concreta relativa al fomento y promoción del autocompostaje doméstico para reducir en origen la producción de residuos orgánicos. Lo hicimos precisamente en este último Consejo de Administración de Gemasa. Y bueno, y ya lo decíamos, es muy importante porque se trata de reducir en origen promoviendo el autocompostaje en las zonas rurales. Puente Genil tiene un 10% de su población en aldeas, así como una serie de zonas residenciales en las que hay espacios de sobra, gente, bueno, viviendas con jardín y tal, que pueden aprovechar gran parte de esos residuos domésticos orgánicos para, digamos, disminuir esa generación de residuos o reconvertirlo en compost orgánico. Y hemos pedido, además, que este tema se lleve a los colegios y se comience a hacer lo que se denomina autocompostaje comunitario en los colegios, porque los alumnos, bueno, la comunidad escolar, en definitiva, es un vector extraordinario para transmitir las nuevas formas de gestión. También creo que se ha apuntado alguna cosa en este aspecto dentro del texto de la moción, y es que, como hoy día gestionamos la basura, no va a tener, por decirlo de alguna manera, los residuos, no va a tener nada que ver con la gestión que hagamos dentro de 5 o 6 años. No creo que dure mucho más. Entonces, que los colegios sean la punta de lanza para este cambio, digamos, no solo ya de modelo productivo, sino de alguna manera también va a haber un cambio en la forma de colaborar cada ciudadano en el reciclaje, y creo que el colegio es fundamental para este tipo de cuestiones. También denunciamos en su día, hace un par de años, la mala gestión que se estaba llevando en los puntos limpios de Puente Genil, concretamente el de la Cuesta de Molino. Nos alegramos de que se hayan tomado medidas para mejorar esta gestión, porque gestionar bien el punto limpio es fundamental para tener una economía circular, una mejor gestión de residuos y para poder aprovechar estos residuos y canalizarlos hacia su reutilización y hacia su reciclaje. En esta línea, venimos pidiendo desde hace, creo que desde 2014, que se modifiquen los horarios en el punto limpio, porque creemos que, y es un tema capital, que los sábados, que es uno de los días que la gente, bueno, pues no trabaja, bueno, o trabaja menos, quiero decir, hay más gente que no trabaja los sábados, entonces que dispone de tiempo para utilizar los puntos limpios, entonces consideramos fundamental que vuelva a abrirse, como ya se hacía hace bastantes años, no, bueno, no tanto, hace 8 años aproximadamente, ya se abría el punto limpio los sábados. E incluso hasta los domingos, pero bueno, con los sábados consideramos que es suficiente. También hemos solicitado una campaña, solicitamos en su día, hace unos meses, que se volviera a hacer una campaña de recuerdo del reciclaje, campaña de recogida de cartón comercial, o sea, el servicio, perdón, de recogida de cartón comercial que se hace en las tiendas, en los comercios. Porque veíamos que sigue habiendo comerciantes que depositaban fuera de su horario. Y claro, la verdad es que esto ocurría también porque no se había hecho una campaña desde hacía muchísimo tiempo. Y precisamente poco después se lanzó una campaña desde Gemasa tras nuestra petición en el Consejo de Administración, cosa que agradecemos. Y también hemos perdido un refuerzo, digamos, que sigamos de alguna manera, que tratemos de reforzar la campaña a los establecimientos de hostelería, porque es donde realmente se recicla el vidrio, y aunque sabemos que se ha lanzado una campaña hace poco menos de 1 año y medio, seguimos viendo que hay muchos establecimientos que no colaboran en esta campaña, y bueno, sería bueno hacerlo.
También hemos lanzado una propuesta de modificación de la ordenanza de gestión de residuos, precisamente para que se siga el principio del que contamina paga, y que esto nos va a llevar con total seguridad a que las empresas se preocupen por gestionar mejor sus residuos, por producir menos residuos. Incluso hemos pedido que se le dote de contenedores específicos de reciclaje a las empresas en el interior, quitando esos mini vertederos que son los contenedores, digamos, que están repartidos por la vía pública en los polígonos. Esto ha sido una propuesta absolutamente reciente. Pero bueno, la economía circular no es solo gestión de residuos, son algunas cosillas más, y ya termino apuntándole un par de cuestiones. La economía circular, en definitiva, es una apuesta clarísima por el medio ambiente y también, como se cita en la moción, por el desarrollo urbano sostenible, efectivamente. Estamos completamente de acuerdo, abordando temas tan necesarios como la reducción de emisiones, bueno, esto que se llama también la economía baja en carbono. Y aquí queremos, en esta línea, nosotros ya hemos lanzado dos propuestas que consideramos que son muy importantes, por lo menos, señalar. No habría ninguna medida en Puente Genil tan importante para la reducción de emisiones en líneas generales como que se llevara adelante el famoso proyecto que ya está en el PGOU del Puente del Sur o el Puente de Torremembrillo, que integraría las aldeas con el casco principal de Puente Genil y, además, reduciría de manera notabilísima el consumo de combustible en los desplazamientos que hay, pues desde las aldeas hasta Puente Genil o desde el pueblo para todas las vías de salida hacia el sur, todos los destinos de salida hacia el sur, como Sevilla, como Málaga, como Granada. Esto sería una medida que, además, descargaría mucho de tráfico el centro del pueblo y consideramos, ya le digo, a nivel medioambiental, de calidad del aire, de calidad de vida de los pontanenses, un tema absolutamente fundamental. Y también hemos propuesto una mejora del servicio de autobús urbano, como ya saben, que estamos esperando la presentación de que se traiga al pleno el pliego de condiciones, porque precisamente una de las formas de reducir emisiones y de mejorar la movilidad, bueno, esto se está haciendo en todos sitios, es mejorar las condiciones del transporte urbano. Además, hemos aprobado por unanimidad también en este pleno la estrategia DUSI que trajeron, cuyo enfoque en líneas generales consideramos muy acertado, pero bueno, donde queda todo ese trabajo de menudeo, digamos, del desarrollo de la letra pequeña, ¿no? En definitiva, de los proyectos concretos que van a salir de esa estrategia que ahora mismo, digamos, es como lo que es, pues, una estrategia casi en la nube. Como pueden ver, tenemos muchos motivos para apoyar esta moción y lo vamos a hacer y siempre van a encontrar nuestra colaboración en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo sí quiero intervenir. Y sobre todo quiero intervenir porque hay varias cuestiones que me parece necesario aclarar que se han dicho sobre dos empresas públicas. Independientemente de la opinión que pueda tener cada concejal de esta corporación en los liderazgos políticos de las empresas públicas, lo que está claro es que desde que gobierna el Partido Socialista, por ejemplo, a EGEMASA, se le ha ido inyectando dinero, capital, dinero, todos los años, para que su objeto social se pudiera cumplir. Porque nos encontramos en alguna ocasión, y lo vuelvo a repetir, con que los propios trabajadores tenían que coger la basura con las manos y echarla al camión porque los camiones no funcionaban. No funcionaban. Y de eso se ha traducido en más de 1 millón de euros, ha invertido en maquinaria, camiones, barredoras, etcétera, contenedores. Y yo creo que eso lo hemos podido experimentar. El cambio paradigmático sustancial que ha experimentado esta empresa, pues lo vemos paseando por la calle, visitando nuestros jardines y, bueno, pues disfrutando de lo que ahora es EGEMASA como una empresa que presta un servicio público fundamental para la ciudad, y lo que nos encontramos, independientemente de la ruina del ayuntamiento, la ruina en la propia empresa, que generaba por la distorsión que todos los vecinos pudieron comprobar en el 2011. Y, bueno, eso está ahí, tendremos que ir creciendo, intentaremos ir incorporando algunas mejoras, indudablemente, que el propio Consejo de Administración apunta y que, bueno, pues tampoco tenemos inconvenientes en experimentar en el autocompostaje, pero también nos gustaría más que funcionara el contenedor, ¿no? Que la gente llevara al contenedor y depositara en el contenedor pues las bolsas de basura, más allá de que en su casa pues pudieran realizar ese tipo de experiencia.
lo estamos trabajando, pero es verdad que aún queda mucho camino por recorrer. Pero sí les digo que, bueno, también fuimos premiados por un proyecto de educación ambiental en el Ministerio de Agricultura en el 2014, el Bosque de los Niños. Recientemente, en el día de ayer precisamente, hubo más de 120 familias plantando un árbol al que se comprometen a cuidar con el nombre del hijo que han traído a este mundo y vive en Puente Genil, y que, bueno, que ya hemos logrado que, por lo menos en este año 2016, del 2016, el 50% de los nacidos en Puente Genil tengan un árbol con su nombre, más los otros 500 niños más y niñas más que también lo tiene, y que desde luego representan un paso hacia adelante, hacia esa ciudad verde que queremos construir entre todos. Y luego, en la dinámica de la crítica a las cláusulas sociales, decirles que, bueno, en la obra de Cruz del Estudiante hay una cláusula medioambiental que ha sido importante para la adjudicación de la obra, en la que se utilizan medios que no contaminen, en materiales que no contaminen con emisiones. Estamos introduciendo en aquellos contratos en los que se puede posibilitar esa inclusión, porque, bueno, el ayuntamiento no tiene ahora mismo todavía obra de la envergadura necesaria como para que una cláusula social sea fundamental a la hora de decidir el pliego y que signifique, pues, una aportación al mismo. De todas formas, tenemos y queremos mantener y cumplir el compromiso de realizar una charla informativa con los empresarios de este pueblo para que sean ellos los que primero absorban el contenido de esas cláusulas medioambientales y sociales y puedan competir, porque si no, luego nos vamos en la situación de que de los contratos que licitemos no haya posibilidad para las empresas de la ciudad de poder cumplir esos requisitos, y sería también, desde luego, pues yo creo que un paso atrás en el desarrollo de este pueblo, ¿no? Las cosas tenemos que hacerlas con bastante cuidado en ese aspecto. Y respecto a lo que hoy traemos a la moción, nosotros desde 2011 llevamos trabajando en la incorporación para producir energías renovables en Puente Genil. Estamos dando pasos y somos partícipes y prácticamente fundadores de una red de municipios de distritos ecoenergéticos. Bueno, eso que parece muy largo y que es literatura, está dando pasos porque no se hacen las cosas de la noche al día. Bueno, pues ya tenemos un proyecto para la implantación de un biodigestor en Puente Genil. Estamos comenzando a dar los pasos necesarios, y que eso signifique también un tratamiento diferente en el reciclaje de los residuos sólidos urbanos o de los residuos industriales, que es para el que en este caso se está planteando. Supone además un paso importante en la provincia de Córdoba, como usted ha dicho, señor Velasco, una ciudad puntera en el tratamiento de los residuos. Bueno, pues además de producir energía. El proyecto que está todavía comenzando de uso, de valorización de los neumáticos fuera de uso, es un proyecto singular para toda Andalucía y que cuando se ponga en marcha va a suponer, desde luego, que los neumáticos fuera de uso de Andalucía puedan venir a Puente Genil para su valorización. Por tanto, creará empleo, creará también una marca medioambiental importante y, bueno, pues yo creo que es el camino que tenemos emprendido y el que tenemos que seguir. Y, bueno, respecto a otras cuestiones, pues a nosotros nos gustaría, cómo no va a ser, el puente de Torremembrillo. Si tienen algún contacto con el Gobierno de España, dígales que ahora tienen una oportunidad magnífica de concedernos el FEDER, y con los 5 millones a lo mejor hay para una parte del puente de Torremembrillo. Pero, bueno, si no es así, podemos todos hacer cantos de sirena, que seguramente no vendrán ese dinero aquí, ¿no? Y somos conscientes de que todas las declaraciones de los municipios son una declaración que hay que seguir poniendo en marcha, pero sin duda lo que sí estamos demostrando es que damos pasos pequeños, pero pasos hacia adelante en la consecución de lo que en el EDUCI, en esa estrategia de desarrollo sostenible urbano, pues tenemos aprobado por este pleno. Lo hacemos con nuestro esfuerzo, el esfuerzo del presupuesto municipal, y lo hacemos desde luego con la voluntad de conseguir cuanto antes los objetivos que ellos marcan. Agradezco, no obstante, y agradezco las aportaciones, agradecemos el voto favorable, y si os parece pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones, y se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente moción.
También tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Gómez. Gracias, Esteban. Moción que presenta el Grupo Socialista sobre los superávit en los ayuntamientos. Las entidades locales españolas son la única administración pública que cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit público de España ante la Unión Europea ha sido determinante. Desde el año 2012, el conjunto de las corporaciones locales viene generando superávit. Así, en 2012 fueron 2.287 millones de euros, en 2013 5.474 millones de euros, 2014 casi 6.000 millones de euros, 2015 poco más de 5.000 millones de euros y en 2016 algo más de 7.000 millones de euros. Pero las restricciones impuestas a su reinversión ha impedido que los ciudadanos de los municipios vean mejorada su calidad de vida. Los alcaldes y alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para explicar a sus vecinos que no pueden atender a sus demandas a pesar de contar con recursos disponibles para ello. Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del superávit al concepto de inversión financieramente sostenible y de generar nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión han impedido realizar infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos. A estas restricciones, para 2017, se suma la de no poder hacer ninguna reinversión hasta que los presupuestos generales del Estado para este año estén definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios del próximo, haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este ejercicio. Precisamente ahora, cuando mejore el superávit de las entidades locales españolas, como he dicho antes, 7.083 millones de euros, un 39% más que en 2015 y casi 6.000 millones de euros en términos agregados desde 2012, y cuando nuestro país por fin ha cumplido el objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a tener para hacer uso de unos recursos que son nuestros y que deben ser utilizados en beneficio de nuestros vecinos. Ha llegado ya el momento de que se nos permita reinvertir nuestro superávit sin más restricción que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios a que, por la vía de urgencia, adopte las iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, y teniendo en cuenta la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para el año 2017, la disposición adicional 92 deberá establecer que el plazo temporal para realizar la reinversión del superávit de 2016 en los términos señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos de gasto como en las ejecuciones. Y, en tercer lugar, como es entendible, trasladar estos acuerdos a la mesa del Congreso de los Diputados y al presidente del Gobierno. Pues bien, desde el Grupo Socialista, como dice la moción, pensamos que no es lógico que, siendo los ayuntamientos la única administración pública que cumple con los objetivos de estabilidad y que ha contribuido a reducir el déficit de nuestro país, como he dicho, aportando en 2016 poco más de 7.000 millones de euros en superávit, no podamos atender a las necesidades de nuestro municipio y a la demanda de nuestros vecinos. Porque necesitamos, sin lugar a dudas, y creo que la moción anterior ya lo ha puesto de manifiesto y también el alcalde, necesitamos mejorar, continuar mejorando los servicios que se prestan diariamente en Puente Genil a la ciudadanía por parte de este ayuntamiento. Y a esa ciudad que los vecinos quieren y que los vecinos nos demandan. Y, por supuesto, porque exactamente igual que defendíamos en la moción anterior, y es un motivo más que importante, esto permitiría generar más recursos, mayor inversión y, por supuesto, mantener y generar mayor empleo y mayor puesto de trabajo en nuestro municipio. Por todo eso, consideramos necesario, y esperamos que así lo consideren también los grupos de la oposición, que el Gobierno cambie la normativa actual para poder invertir lo que es de Puente Genil en Puente Genil. Muchas gracias. Muchas gracias. Por izquierda unida, señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Pues, bueno, con mucha alegría y sin ninguna tristeza ni pena vamos a apoyar la moción. No es la primera vez que hablamos de la ley Montoro, ¿no? Del señor Montoro, el dudoso honor de poner su apellido a esta ley de estabilidad presupuestaria. Y digo que con alegría porque, bueno, siempre,
siempre, pues bueno, de buen grado nosotros entendemos que tenemos que aprovechar cualquier tipo de debate para poner a las corporaciones locales, que como ha dicho el señor Gómez, son las más cumplidoras y al mismo tiempo las más controladas y las más afectadas por el Gobierno central a la hora de, bueno, de aplicar este tipo de leyes, que yo diría que son antisociales absolutamente, ¿no? Que son leyes que bueno, que desde luego, como ha dicho el señor Gómez, no ayudan a que le hagamos la vida más fácil a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, aprovechar también para decir que saben ustedes que fue el Partido Popular junto al Partido Socialista, no fueron ustedes, pero fue su partido el que firmó junto al Partido Popular la modificación del artículo 135 de la Constitución, que después, pues bueno, dio pie o abrió de alguna manera la puerta a que se redactara esta ley de estabilidad presupuestaria, que bueno, que no, que como sabe todo el mundo, lo que termina planteando es que antepongamos el pago de la deuda a políticas sociales o políticas que precisamente en una coyuntura de crisis como la que seguimos padeciendo, pues ayuden a que desde las administraciones, no, desde todas las administraciones, de las locales, autonómicas y administración central, pues antepongamos el bien general a otras cuestiones, ¿no? Que desde luego van a poner las cosas más fáciles a una minoría y no a una mayoría social, que debería ser la que nos preocupara desde la política y desde lo público. E irónico, como ha dicho el señor Gómez, que siendo los ayuntamientos, la administración cercana, que como hemos hablado tantísimas veces aquí en el Pleno, que a veces, pues bueno, son administraciones que se ven obligadas a asumir incluso competencias que no les son propias, con una financiación, que también hemos hablado varias veces de la financiación local, pues una financiación que no es suficiente en la mayoría de las ocasiones y que podría mejorar muchísimo. Y que, bueno, y que a pesar de que son las administraciones que más cumplen y que ayudan incluso a que el déficit del Estado y de la Administración general pues sea positiva, que le podamos decir a Europa que somos cumplidores, pues que sean las administraciones más controladas. Resulta que las comunidades autónomas, muchísimas de ellas gobernadas precisamente por el Partido Popular, no son cumplidoras y parece ser que aquí se premian los incumplimientos, y hace poco vimos cómo se modificaba el límite de déficit para las comunidades autónomas. Y sin embargo, pues los ayuntamientos, ya lo he dicho también en varias ocasiones, nos ponemos municipalistas cuando llegan las elecciones municipales, pero los ayuntamientos que están haciendo frente con poca financiación y asumiendo competencias que no son propias, pues no tienen este tipo de consideración por parte de este Gobierno. Tiene también un cariz profundamente, me atrevo a decir, antidemocrático esta ley, porque saben ustedes que hay ayuntamientos que tienen pues la espada de Damocles del señor Montoro encima de sus concejales de Hacienda, que pues bueno, por el simple hecho de que quizá pues no han redactado un plan económico financiero pues como les gusta al ministerio en este caso, pero resulta que son, bueno, corporaciones locales que han salido pues de los votos de los ciudadanos de ciudades, sea Puente Genil, Madrid, Málaga, Segovia o como se llame la ciudad, que han votado un programa económico, un programa electoral, o unas líneas políticas que no tienen por qué coincidir ni mucho menos con lo que el señor Montoro piense o con lo que piense el señor Rajoy, y sin embargo, pues en base a lo que ellos consideran incumplimientos, pues da la potestad esta ley a que en un momento dado pueda intervenir el ministerio y puedan, pues bueno, cesar de sus funciones a un concejal, una concejala de Hacienda, ¿no? Ya les digo que bueno, vamos a votar a favor de la moción con muchísima alegría. Quizá sea insuficiente, y no lo digo de manera peyorativa, insuficiente porque ya digo que donde no había que haber estado es la modificación del 135, y donde quizás sí tenía que haber estado el Partido Socialista es en la aprobación de la enmienda a esta ley que presentó nuestro grupo parlamentario en el Congreso, donde el Partido Socialista se abstuvo y Ciudadanos también se abstuvo, y entre estas enmiendas que hubieran ayudado a la derogación de la ley tal y como la entendemos, pues por ejemplo se encontraba el hecho de que hubiera más flexibilidad si en determinadas ciudades pues el paro superara el 10%, y que tuviera en cuenta el gasto social que tuviera previsto el presupuesto de cada administración. Ustedes no estuvieron allí, nosotros sí vamos a estar aquí. Esta y todas las veces que ustedes traigan mociones de este tipo las vamos a apoyar, porque ya digo, aunque insuficiente, probablemente sí sea importante que haya unanimidad o el mayor consenso posible desde las administraciones, sobre todo las locales, para enfrentarnos al Gobierno central. Y,
Y bueno, nada más, vamos a votar a favor, le agradecemos que la traigan y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por el Partido Popular. Señor Pineda. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Por el Partido Popular, aun estando de acuerdo con muchas de las cuestiones que la moción plantea, no podemos, sin embargo, tener la cuestión tan clara porque hay criterios muy objetivos que no se tienen en cuenta. Voy a empezar por la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Yo respetar la cuestión con respecto al señor Montoro, pero no nos acordamos de también las medidas que el señor Montoro puso en marcha cuando este ayuntamiento tenía una deuda impresionante con acreedores, pero no le he visto nunca alabar ese trabajo. Pero bueno, yo solo recuerdo para que la memoria, no, es que no era un regalo, es que eso es un deber del ayuntamiento pagar sus deudas. Y un ayuntamiento que se endeuda inadecuadamente, pues lógicamente al ayuntamiento y a las corporaciones que sigan le corresponde el deber de pagar la deuda. Y en este caso, este ayuntamiento tuvo un alivio importante con ese acuerdo que se tomó del plan de ayuda a entidades locales, y muchos empresarios de este pueblo recibieron con una alegría impresionante esa ayuda del Gobierno. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo cuando se dice que los ayuntamientos no tienen apoyo de este Gobierno. Vamos a acordarnos de todo. Yo sé que hay que dar palos a quien haya que dárselo y al Gobierno central hay que darlos, pero yo quiero que recordemos todo. Y que a muchos empresarios de aquí de Puente Genil se les puede preguntar: oye, ¿qué tal vino aquellas iniciativas del señor Montoro a los ayuntamientos? Y seguro que la aplaudirán, pero no nos queremos acordar de ella. El señor Gómez dice lo de Puente Genil para Puente Genil. Aquel trabajo que haga Puente Genil con su superávit para los ciudadanos de Puente Genil. Nadie ha dicho que no. El superávit lo único que viene, se puede utilizar es para pagar deuda que tiene el Ayuntamiento de Puente Genil. Por lo tanto, el dinero no va para otro lado, va a pagar la deuda que tiene el Ayuntamiento de Puente Genil. Es decir, que los ciudadanos tengan claro que lo que se utiliza con ese remanente, que ahora veremos a ver si es real o no es real, ese remanente y ese superávit del que ustedes hablaron y salieron a los medios, el Ayuntamiento tenía, es para pagar, el Gobierno permite que para pagar deuda de este Ayuntamiento, no del Ayuntamiento de Montilla, ni el de este ayuntamiento, el endeudamiento de los ciudadanos de Puente Genil. Muy bien, pero nosotros queremos aclararlo todo, porque ustedes han hecho ese planteamiento de que hay un superávit, que lógicamente, ya digo, estando de acuerdo en que si hay que pedirle al Gobierno que haga algo más por las entidades locales, pues se le pide todo lo que haya que pedirle, pero no nos olvidemos y no obviemos ciertas cuestiones que también son claras. Ustedes dicen, lo afirman en la moción y usted lo ha vuelto a repetir, los ayuntamientos no pueden atender las demandas de los ciudadanos a pesar de contar con recursos disponibles para ello. Eso no es cierto. Los recursos están ahí. Pero este ayuntamiento tiene una deuda que se va incrementando. En el año pasado, año 2006, se pidió 1 millón de euros y 1 millón de euros. Algunos de ellos no hemos ejecutado, hemos pagado intereses sin llegar a ejecutar porque no se han hecho todas las inversiones que se tenían que hacer. Con lo cual, tenemos una póliza de crédito que renovamos cada año y tenemos una deuda a largo plazo, pues cercana a los 6 millones de euros, que lógicamente hay que ir amortizando y hay que ir pagando. El superávit sí permite pagar eso, amortizar deuda, con lo cual no quiere decir que el dinero vaya a ir para otro lado. Y vuelvo a insistirle, estamos de acuerdo que hay que pedirle al Gobierno central que apoye a los ayuntamientos, pero digamos las cosas
tal y como son, no ocultemos parte. Ustedes dicen en la moción, a estas restricciones para 2017 se suma el no poder hacer ninguna intervención hasta que los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues ahí entran todos los partidos políticos, ver la necesidad que hay en los ayuntamientos para ponerse rápido de acuerdo y que salgan adelante los presupuestos generales del Estado. Y digo, ponerse de acuerdo. No digo otra cosa, ¿no? Al Gobierno le toca negociar con todos los partidos políticos, ponerse de acuerdo para que salgan adelante los presupuestos generales del Estado lo antes posible, igual que se hace en los ayuntamientos, igual que se hace en la Diputación, igual que se hace en las comunidades autónomas, ¿no? Pues queda ese ejercicio de responsabilidad por parte de todos los grupos políticos. Cuando ustedes afirman en la moción, vamos a tener que hacer uso de unos recursos que son nuestros. Existe el principio, que además está señalado, el principio de enriquecimiento injusto. Si nosotros hemos hecho un gasto, tenemos que pagar las deudas que tenemos. Miren ustedes, nosotros le pedimos porque cuando ustedes salieron a la opinión pública a decir que teníamos un superávit de 1 millón, este partido político no hizo declaraciones ninguna, porque no queríamos hacer ninguna declaración si no teníamos todos los datos. Cuando ustedes han tenido a bien darnos todos los datos, vemos que ya ese millón de superávit no es tan real como ustedes lo plantean. Ustedes hablan de una magnitud, pero se olvidan de otras cuestiones que el señor interventor aquí les señala. Le dice, se refleja la existencia de facturas pendientes de aprobación y aplicación al presupuesto que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas por la contabilidad a efecto de que calcular el resultado presupuestario remanente de tesorería antes de ajustes, pero que existen realmente y que el ayuntamiento deberá pagar a los correspondientes proveedores. El importe de facturas pendientes de aprobación… Se pagó, ¿no, señor Pineda? ¿Se pagaron esas deudas que se reconocieron? Con cargo al presupuesto 2017. Claro, se pagó, ¿no? Al presupuesto 2017. Y ahora saco un superávit en el 2016. Claro. Pero, ¿qué hemos hecho? Reducir el presupuesto de 2017, que ahora habrá… Sigo leyendo. El importe de facturas pendientes de aprobación y aplicación al presupuesto, según los datos manejados por esta intervención, ascienden a 817.373. Es un informe del interventor, no lo dice el Partido Popular. Esta intervención debe subrayar la gravedad de este tipo de actuaciones, en la medida en que se trata de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa, que al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello. Lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, que es lo que hicimos, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito, que fue lo que hicimos nada más empezar el año. Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o suministro se haya prestado adecuadamente en aplicación de eso que le señalaba antes, del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el ayuntamiento una obligación a atender que minora el remanente de tesorería ajustándolo para reflejar mejor la situación financiera de esa entidad. Y como propuestas de intervención, dice que una vez se formalicen las operaciones de crédito, se disponga de las mismas en función de la efectiva realización y ejecución de los proyectos a financiar mediante estas operaciones a fin de evitar el pago de intereses, como ocurre en el ejercicio 2016, por la disposición completa de dichos fondos, no llegándose a ejecutar el 25% de los gastos previstos. Y otras cuestiones. Lo que sí está claro es que los ayuntamientos tenemos que cumplir. ¿Por qué? Por gastos contraídos con anterioridad. Esto es una cuestión que viene y que viene arrastrada de unas corporaciones a otras, pero que nuestro deber es intentar llegar a ese equilibrio presupuestario, es decir, no tener pólizas de crédito, por ejemplo, y poder tener un dinero líquido para poder hacer. Pero nuestra deuda está ahí, hay que pagarla. Ahora, ¿qué pedimos? Le pedimos al Gobierno de España
que el superávit se pueda utilizar, pero yo he dejado de pagar una serie de facturas que cargo a presupuesto del año 2017. No he hecho parte de la inversión que yo tenía prevista para el año 2016. Luego, lógicamente, no ejecuto el gasto. Al final me queda un superávit, pero no he ejecutado lo que tenía que hacer. He pedido unos créditos, los cuales estoy pagando intereses y no he hecho una inversión, como bien señala el señor interventor, nada más que del 25%. En cuestiones que están ahí, eso volvemos a pedirlo. Eso no es así. Bueno, la interpretación... Y le quiero decir una cosa, que la opinión del interventor que firma eso la puedo compartir en alguna parte de ese informe, pero desde luego no comparto otras apreciaciones como en otros informes que también me ha aportado. Los interventores, como todas las personas profesionales, aciertan y también se pueden equivocar. Pero usted sabe que ahora mismo los interventores y todo el personal de Administración General tiene una responsabilidad con... Sí, el alcalde y usted, tenemos responsabilidades. Pero hay un dato que sí se lo quiero hacer porque me resulta evidente. Si nosotros suscribimos un préstamo, los intereses que tiene que pagar el Ayuntamiento de Puente Genil por un préstamo que tiene un inicio y un fin son exactamente los mismos si ejecutamos el primer día que tenemos el dinero como si lo ejecutamos el último del último año. Claro. Exactamente los mismos. Entonces, la apreciación que hace el interventor pues no se corresponde con la realidad. Otra cosa distinta es que en la ejecución de los presupuestos pues teníamos que haber hecho eso perfectamente. Eso nos hubiese gustado también nosotros. También tengan en cuenta luego la regla de gasto y algunos otros parámetros que también hay que poner sobre la mesa que aprietan a los ayuntamientos, Y estamos trasladando a la ciudadanía que es que ese remanente de tesorería positiva es falso, y no es falso, es el que hay, porque si hubiese sido falso ya lo hubiese puesto de manifiesto desde luego el interventor, que es el que hace la liquidación. Cuando los teníamos negativos y el interventor de aquel momento nos prohibía suscribir préstamos, pues tenía la validez, toda la validez del mundo. Ahora que son positivos, no tienen credibilidad, Estamos cuestionando. Usted ha utilizado un ejemplo, señor alcalde, y yo me va a permitir que le haga... Porque hay cosas que trasladadas mal dan a entender que aquí estamos trapicheando con las cuentas públicas. No, y me parece a mí que eso, hay que aclararlo, porque yo sí tengo en eso mucho que decir. Estamos hablando de una cuestión de llevar una gestión económica, nada más. No estamos hablando de trapicheo. La palabra trapicheo, concejal no la ha utilizado en ningún momento. En ese informe subraya usted que pone que tenemos estabilidad presupuestaria, que cumplimos la regla de gastos y que tenemos una liquidación del remanente positivo. Sí. ¿Vale? Pero le estoy leyendo también las objeciones del señor. Eso es lo fundamental para el señor Montoro, para que sigamos siendo una entidad relativamente creíble. Que siento que usted no coincida con las apreciaciones que hace el señor interventor. Bueno. Ya no está aquí y él no puede defenderlas. Lo que sí le digo es que usted ha puesto un ejemplo. Si yo quiero adquirir una vivienda y pido un préstamo en enero y no me compro la vivienda hasta diciembre, pues estoy innecesariamente pagando intereses durante todo el año si al final la vivienda no me la voy a comprar. Simplemente. Como usted dice, como el interventor no está aquí, Fernando, el que hizo ese informe, no voy a decirle lo que pienso de por qué no hemos podido gastar todavía ese dinero. Muy bien. La cuestión y simplemente lo que yo estoy haciendo no es una interpretación subjetiva, sino leer el informe que el interventor hace con respecto a esta cuestión. Y nosotros, este grupo político, se va a abstener ante la moción que ustedes presentan. Ya le digo, porque interpretamos que hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, pero en la forma de plantearse se ocultan.
otras cuestiones, no con ninguna intención, sino porque a lo mejor el redactarlo sería excesivamente largo y tedioso, pero se ocultan otra serie de cuestiones que este grupo considera que hay que tener en cuenta también. Y hay otra cuestión. Creemos que a lo largo de todo este tiempo, aunque haya que digamos, atizar al Gobierno central, porque lógicamente no es el Gobierno que me gustaría que estuviese, sino a mí me gustaría que estuviese el mío, y lógicamente hay que darle. Si estuviese el mío no le daríamos de la misma forma, eso es así. Pero lo que sí está claro es que a lo largo de todo este tiempo se han ido flexibilizando muchas medidas que en un principio se tomaron para que los ayuntamientos vayan respirando mejor. Y lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, eso ha estado ahí. Porque el pago de lo que ha sido ese préstamo para pagar a proveedores se ha ido alargando. Se han dado otros plazos a los ayuntamientos. Hoy todavía se habla de flexibilizaciones y se habla de una comisión mixta para ir estudiando cómo se puede hacer eso. No es una presión tan intensa como se quiere hacer ver. Por eso nosotros, este grupo político, en lugar de ponernos totalmente en contra de lo que ustedes manifiestan, nos vamos a abstener para que este ayuntamiento pues pida sin ningún voto en contra que se tenga en cuenta la forma de utilización del superávit de las cuentas de las entidades locales, a bien que las entidades locales puedan seguir atendiendo las necesidades de sus ciudadanos. Pero no nos gustaría que nos olvidásemos, que usted lo ha dicho y no es así, que el dinero de Puente Genil se queda en Puente Genil. Bien, no para a lo mejor hacer inversiones, pero sí para pagar aquello de lo que el Ayuntamiento de Puente Genil antes se ha endeudado. Y eso está recogido también por ley. Y entre otras cuestiones, para poder llevar a cabo todo esto, habrá que hacer unas modificaciones de ley que se piden aquí, ¿no? Pues esa cuestión nuestro grupo se va a abstener. Muy bien, una intervención más, señor Gómez. Sí, por favor, muy brevemente. Pues, si le parece bien, completamos la frase. Queremos que lo que es de Puente Genil se quede en Puente Genil y en lo que decida el Ayuntamiento de Puente Genil. Que a mí me parece muy bien que usted venga aquí a defender a los bancos y a que paguemos deuda. Pero lo que estamos pidiendo es que ya es el momento de no solo dedicar la inversión y el superávit en pagar deuda. Eso es lo que estamos defendiendo. No es el momento solo de dedicarlo a deuda. Queremos que cada entidad local que ha cumplido con la Administración a rajatabla y que está cumpliendo anualmente, que genere superávit, pueda decidir libremente en qué invertir ese dinero y que no tenga que ser obligatoriamente para pagar deuda. Porque a lo mejor de ese superávit se puede dedicar un 60% a pagar deuda y un 40% a hacer infraestructura, o un 60% a infraestructura y a servicios y un 40% a pagar deuda, o un 20% y un 80%, o un año un 80% a una cosa y un 20% a otra, siempre que se mantenga la estabilidad presupuestaria. Eso es lo que estamos pidiendo. Y que no haya más cortapisa, simplemente la estabilidad presupuestaria. Que entendemos, por supuesto, que ustedes no vayan a votar a favor de esta moción. Porque pueda ir, bueno, o puedan ustedes pensar que pretende criticar al Gobierno, que aquí lo pone en el primer punto, instar al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios. Ustedes también lo han dicho. Los grupos parlamentarios también tienen responsabilidad. Aquí está puesto. ¿No? Y a que se modifiquen esas leyes que hacen falta, a quien corresponda. Pero lo que pedimos, y si usted se quiere quedar con esa frase, quédese con la frase entonces completa, porque parece que no la había entendido. Lo que hace Puente Genil, se quede en Puente Genil en lo que decida el ayuntamiento que representa a todos los ciudadanos de Puente Genil, y no en lo que nos obligue el Gobierno de España. Muchas gracias. Bueno, pasamos. Sí. ¿Otra intervención más? Sí, sí, es que se puede querer llevar el... Bueno, muchas gracias. Vamos, voy a ser breve por puntualizar. Señor Pineda, sí hemos dicho aquí que a nosotros nos parecía muy necesario en ese momento el plan de pago a proveedores.
le hemos dicho en otras ocasiones, no sé en qué contexto del debate, que pareciera que es que el gobierno no lo había regalado. No tiene por qué regalarlo, pero eso no quita que nosotros reconozcamos que haya que contar la película completa, como usted dice, y que nos pareciera bien porque era una medida necesaria en ese momento. Otra cosa es, ya si nos ponemos a tirar del hilo, igual que yo he hablado de la modificación del artículo 135, que hablemos de las bases económicas y productivas de este país, que desde luego, pues bueno, han estado en, no sé, creo yo que algo tendrá que ver en la crisis la cuestión de, bueno, de la burbuja del ladrillo y de todo ese modelo económico que venía puesto y la liberalización rampante que protagonizó también su partido y en muchísimos momentos también el Partido Socialista. Yo le digo, nosotros sí salimos a hablar cuando el equipo de gobierno aquí habló de que tenía un superávit, nosotros con la información que teníamos salimos a hablar y yo sí me creo que existan un saldo positivo. Yo he visto la liquidación y existe un saldo positivo. Otra cosa es que nosotros hagamos una lectura, pues bueno, relativizando o más crítica de cómo se ha llegado a esos números y pensemos que, como usted ha dicho, que claro, es lógico que sí. De 2 millones de euros de préstamo para ejecutar inversiones, se ejecutan 700.000 euros aproximadamente, pues lógico que eso al final se refleje en el remanente y que haya un saldo positivo. ¿Qué planteamos nosotros? Pues que se ejecute. Yo entiendo que cuando se diseña un presupuesto, pues no se va a ejecutar al final de año al céntimo probablemente, pero que se intente a la hora, desde el minuto cero, a la hora en que se diseñan presupuestos, hacerlo lo más realistas posible y luego, pues bueno, también tener un poco de margen, como ha dicho el señor Gómez, que si no hemos podido ejecutar y tenemos que invertir ese dinero, esas partidas presupuestarias, hacer una modificación de crédito, pues que sea el ayuntamiento el que decida. Y nosotros votamos a favor de la modificación de crédito que se hizo en un momento dado porque no se ejecutaron inversiones y nosotros votamos a favor de que ese dinero se pusiera en otros proyectos y en otras inversiones. Nosotros, sin embargo, y usted ha hecho la crítica, nosotros, sin embargo, no votamos a favor del reconocimiento extrajudicial de deuda. No recuerdo ahora mismo si votamos en contra o no abstuvimos porque entendíamos que eso era fruto de una gestión más bien discutible, como usted está diciendo ahora, de que no se había sido lo suficientemente previsó y habíamos creado un gasto al que vamos a tener que hacer frente en 2017. Bueno, pues nosotros de manera coherente votamos en contra. Ustedes votaron a favor. O sea, que a mí me parece muy bien que usted haga el discurso y tal, y puedo coincidir en muchas cosas. Ustedes votaron a favor, nosotros votamos en contra. De manera responsable entendimos que la modificación de crédito, que sí que teníamos que hacer un dinero, pues bueno, que si no se gastaba en una cosa, se gastaba en otra, pues en ese momento sí votamos a favor, ¿no? Entonces, pues bueno, que entiendo el posicionamiento, pero que nos parece que, bueno, que vamos cabalgando a nosotros, no, ya lo digo, nos alegra mucho que el Partido Socialista, que estuvo en el origen del problema por atenernos al tema de la ley, de la ley Montoro, en la modificación del 135, lo traigan aquí, nos alegra muchísimo, lo apoyamos, pero bueno, pido un pelín de coherencia en nuestro discurso luego a la hora de levantar el brazo y votar, nada más, muchas gracias. Señor Pineda. Hombre, en el sentido de la coherencia, lo más importante es que hay un principio de enriquecimiento injusto y aquello que un ayuntamiento debe, tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo. Por eso votamos que había que pagar, porque no puedes dejar de pagar. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad no pagar aquello que tú has pedido y el servicio que te dé. Y la única forma que había de pagarlo era con el reconocimiento extrajudicial de deuda. Esa es le digo por el tema de la coherencia. Muy bien, pero el equipo socialista es el equipo de gobierno y la corporación somos todos y la responsabilidad de todo el ayuntamiento, no solamente del equipo de gobierno. Por lo menos así lo entendemos cuando el ayuntamiento debe, cuando Puente Genil debe, debemos los 21 que estamos aquí, vamos, no personalmente, entendámoslo bien, pero que es responsabilidad de los 21. Al equipo de gobierno le toca hacerlo lo mejor que pueda, pero si hay una deuda, debemos de entender que es de los 21 que nos han puesto los ciudadanos aquí, no solamente del equipo de gobierno, porque representamos a Puente Genil. Y la deuda no es del equipo de gobierno y de cada uno de los concejales del equipo de gobierno o del señor alcalde, sino que es del Ayuntamiento de Puente Genil. Pues en ese sentido es que hay que pagar, nada más. Y simplemente, señor Gómez, y además muy corto, y muchas gracias, señor alcalde, por el segundo turno. Y usted va a terminar ahora y pondrá todos los puntos que tenga que poner.
porque para eso es el alcalde y tiene el último uso de la palabra. Lo tenemos bien aprendido. Eso es así. Antes era el señor Baena, ahora el señor Morales. Señor Gómez, no es cuestión de que el dinero vaya para los bancos. Usted, en su responsabilidad de equipo de gobierno, le está pagando a los bancos, no con remanente de tesorería, sino cada mes o cada trimestre, como esté establecido, o cada año, porque necesita dinero. Es decir, no hagamos demagogia con eso. A los bancos hay que pagarle porque nosotros le hemos pedido el dinero para que nos lo preste, simplemente. Y usted sabe que este ayuntamiento, en el mal momento de la crisis, cuando ustedes llegaron al equipo de gobierno, a este ayuntamiento no se le concedía un crédito por ningún lado. Y no había ningún banco que hiciera una oferta para préstamos para hacer frente a la deuda que tenía este ayuntamiento. Y estuvimos pagando unos intereses diarios impresionantes, que no vamos a volver aquí. Pero por eso es lo que le digo, la deuda la tenemos que pagar, porque es nuestra obligación. Y esa es la cuestión, no es que el dinero sea para los bancos. Señor Gómez, el dinero es para pagar lo que Puente Genil debe. Y si no lo han prestado los bancos, pues habrá que devolvérselo a los bancos, que es lo que ustedes están haciendo desde que llegaron a este equipo de gobierno, pues pidiendo con los préstamos que ya estaban establecidos y los que se hayan pedido a lo largo de la legislatura, cuando hemos podido pedirlo, porque también se han hecho parte de los deberes. No los tenemos todos hechos, pero vamos en la línea, ¿no? Es lo que la señora concejala de Hacienda trabaja para conseguirlo, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, seguramente los vecinos no sabrán lo que vamos a aprobar ahora. Pero lo que traíamos al Pleno era simplemente que se permitiera que el Ayuntamiento de Puente Genil, como el resto de ayuntamientos de España, pudieran aplicar de manera libre y responsablemente aquellos superávit que hubiesen generado a base del ahorro en el ejercicio presupuestario anterior. Simplemente eso. Ahora, por la normativa, eso lleva a un destino. Si se aprueba en la Ley de Presupuestos del Estado, que todavía es un proyecto y no está aprobada, ahora tiene unos destinos preestablecidos que limitan la voluntad del Ayuntamiento de este y de todos los demás. Eso es lo que decimos, que se elimine esa tutela que se realiza por parte del Gobierno de España hacia los ayuntamientos. Que esa tutela no es gratuita porque le sirve al Gobierno de España para justificar el cumplimiento del déficit que ellos, Gobierno y algunas comunidades autónomas, no cumplen ante Bruselas. Y nos ponen a los ayuntamientos en ese saldo positivo para que ellos, de alguna manera, blanqueen el negativo que presenta. Eso es lo que pedimos, lo pedimos todo y cada uno de los 8.100 y pico ayuntamientos que hay en España. Lo hace la Federación Española de Municipios, lo hace la Federación Andaluza, todos los ayuntamientos. Porque hemos pasado ya, si dicen que todo va muy bien o va bastante mejor, pues ya es hora que también nos vaya mejor a los ayuntamientos en esa libertad. Más allá de que otro día, si usted quiere, hablamos del pago a proveedores, que es una magnífica medida cuando la recibimos, pero que todos los años se lleva una parte del presupuesto para devolver esa deuda que otros generaron sin duda. No la tenían, nosotros sí la teníamos, aunque algunos dijeran que era controlada. Bueno, pues pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y se aprueba con los votos del Partido Socialista de Izquierda Unida. Muchas gracias. Antes de ruegos y preguntas, traemos al Pleno por urgencia y tenemos que primero votar la urgencia, la propuesta de la Alcaldía de adjudicación a la empresa Deporte Global Sport Group 4 SL del contrato de la piscina cubierta. La urgencia es justificable habida cuenta de que antes del 1 de mayo debemos de tener adjudicado el contrato para que tenga continuidad, caso contrario deberíamos de cerrar la piscina. Votamos la urgencia. Voto en contra. Abstenciones. Y se aprueba por los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y con la abstención de Izquierda Unida. Y el contenido de la propuesta que se trae al Pleno, habida cuenta
de que en el pleno extraordinario del pasado jueves requerimos de documentación que era necesario cumplimentar a la empresa siguiente adjudicataria, de la primera adjudicataria en el servicio de actividades deportivas municipales en la instalación de piscina cubierta municipal. Esta empresa, Deporte Global, que quedó en segundo lugar, ha cumplimentado todos los requisitos exigibles y, por tanto, debe de adjudicársele el contrato que sea ilícito en su día. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista y del Partido Popular. Muchas gracias. Pasamos al punto del orden del día, ruegos y preguntas. Parte de Izquierda Unida. Yo. Gracias. Nos gustaría saber si tienen algún tipo de información o conocen el estado de la segunda convocatoria de los planes DUSI. Vamos, del plan DUSI. Desconocemos el trámite, solamente conocemos algunos rumores que de vez en cuando alguna de las asesorías que ha trabajado con otros municipios cuentan, pero no tenemos noticia de cuándo van a resolver. La segunda convocatoria, corríjame si usted lo sabe, ¿fue en octubre, puede ser? Le diría sin saberlo, no lo recuerdo, pero vaya, se lo damos por escrito, con copia de la solicitud. ¿En diciembre? Sí, un ruego, y es que le vamos a pedir que, bueno, cierta celeridad, porque hace un tiempo que hemos pedido una información de la que no nos han dado traslado, no nos han dado respuesta. En noviembre de 2016 fue la primera vez, en enero de 2017, y es que solicitábamos un informe de la intervención del Ayuntamiento relativo a los incentivos de productividad que se vienen dando mediante decreto de alcaldía. Hoy mismo hemos visto que han dado cuenta de uno de ellos, con cantidad económica y periodicidad fija, ¿no? Nos gustaría tener noticias de cómo se fiscaliza y de un informe, ¿no?, hablando de esa adecuación por parte de los servicios de intervención de este ayuntamiento. Hemos hecho varias peticiones y no nos lo han tratado. Creo que no hay informe al respecto. Que no existe. No existe. Nosotros hemos solicitado el diseño de un informe y que nos lo trasladen. Lo hicimos la primera vez, creo que en noviembre. El 30 de noviembre. Si el interventor debiera de informar porque tuviera algo que decir, lo hubiese hecho. Sí, quiero decir, bueno, pero entiendo que a lo mejor nosotros, nuestra labor, pues lo que yo le mandé a usted a la alcaldía, le pedíamos nosotros que fuera usted el que pidiera intervención ese informe. De hecho, vamos, da la casualidad que la señora interventora parece ser que se ha ido, pero me llegó a trasladar a ella que tenía sobre la mesa esa petición hace una semana, vamos. No sé si estará trabajando o no en ella. Muy bien, pues muchas gracias. Por otro lado, también le preguntamos hace unos meses por la cuestión de que, bueno, a pesar de la inversión que hubo en su momento en cuestiones de gobierno abierto, pues parece ser que en la web de transparencia municipal cada vez hay más dificultad a la hora de acceder a los vídeos de este pleno. No digo, imagino que se estarán emitiendo en streaming, en directo, por la web, pero no queda después, o sea, no hay acceso a esos vídeos. Creo que el último que hay puesto accesible en la web es del mes de octubre, creo recordar. Y lo que le pedíamos, bueno, pues que solucionaran este problema y que bueno, que dirán, echarán mano de algún tipo de tecnología, que de hecho es muy barata, se graba en directo y los servidores automáticamente, pues hay plataformas que los ponen disponibles para su disponibilidad. Y para terminar, también nos gustaría hacerle una pregunta o un ruego. Vamos, usted me responde si están trabajando en ello, y si no, pues le rogamos que se pongan a trabajar en el hecho de que saben ustedes que en el mes de marzo creo que se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática en Andalucía, que plantea, pues bueno, plantea líneas de crédito para empezar a trabajar en la cuestión del mapeo de fosas y de sumación y demás. No sé si están trabajando en ello, y una serie de obligaciones de retirar símbolos pues franquistas y de, digamos, pues de homenaje al franquismo de las calles, de los edificios, sean históricos o no, porque esta ley va más allá incluso de la Ley de Memoria Histórica que en su día aprobó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y bueno, habida cuenta de que
Tenemos incluso pues centros escolares en Puente Genil que a los que dan nombre pues prohombres del franquismo y gente que incluso llegó en su día a ser ideólogo e impulsores pues de, entre otras cosas, pues de la depuración de maestros sin ir tan lejos, y que es una cuestión que precisamente por esa falta de memoria democrática que lamentablemente padecemos en este país, pues a consecuencia de aquella guerra civil y de lo que vino después, pues incluso es muy difícil de explicar a la ciudadanía. Entonces, por eso a nosotros nos parece importante que se empiece a trabajar en este sentido, ¿no? Por ejemplo, también tenemos nuestro callejero calle, y se lo digo porque se han cambiado calles últimamente de nombre, incluso, pues bueno, pasando un poco de puntillas por encima de acuerdos plenarios, y sin embargo existen todavía calles en el callejero de Puente Genil que a las que siguen dando nombre, pues también ideólogos y personas que tomaron parte pues de ese régimen genocida que fue el franquismo. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Cuando hagamos algo, pues ya se lo diremos. Partido Popular. Sí, muchas gracias. En la misma línea que ha manifestado el señor portavoz de Izquierda Unida. Con fecha 29 de marzo, después de recibir un listado con todas las cantidades en gratificaciones que había tenido este ayuntamiento durante el año 2016 y principio de 2017, solicitamos, porque eran simplemente bueno, unas cuestiones de números, son fríos, y le solicitamos que nos remitiese un informe justificativo en el que se argumentasen los criterios que motivaban las gratificaciones extraordinarias, los complementos de productividad otorgados a algunos trabajadores durante este ayuntamiento durante el año 2016 o transcurrido, y a día de hoy tampoco lo hemos recibido. No sé si es por la misma causa que la respuesta le ha podido dar al portavoz de Izquierda Unida, pero sí que nos gustaría por parte de este grupo municipal conocer el informe justificativo de esas gratificaciones extraordinarias que se han venido dando y que justifiquen que realmente, bueno, pues esos trabajadores tienen que tener esas gratificaciones y en el sentido de ellas. Y estamos a la espera de que se nos pueda contestar. Y luego ruego y una pregunta. Por indicación de algunos vecinos, alarmados por el estado general que presentan los acabados de la pavimentación ejecutada hasta la fecha y, en particular, en la zona de acerado, este grupo ha girado visita al desarrollo de la obra de reurbanización de la calle Cruz del Estudiante. Tras la misma, se ha podido comprobar que, efectivamente, lo indicado especialmente por los vecinos de la zona, los acabados de pavimentación están muy lejos de unas condiciones técnicas correctas de terminación. Así, las deficiencias aparentes que presentan pueden resumirse en desniveles, llagueados o juntas entre las losas, encuentros entre zonas y un sinfín de deficiencias que pueden apreciar cualquier vecino que las transite, y es decir, es una obra nueva que ya aparenta ser vieja. Rogamos que pongan los medios y el personal técnico cualificado para subsanar las patologías aparentes ya identificadas y evitar la generación de otras nuevas. Primero, la dirección técnica de la obra, que la dirección técnica de la obra aplique estrictamente los criterios técnicos y control de calidad exigidos y exigibles en toda obra pública. Y según anexo 6, plan de control de calidad del proyecto de ejecución aprobado, además del punto 3 del pliego de condiciones técnicas particulares. Y segundo, si se persiste en la mala ejecución de las obras, se tome las medidas coercitivas necesarias y la aplicación del capítulo 2, condiciones económicas, epígrafe 2, fianzas y garantías. Todo ello con el objetivo final, que la terminación final de la obra contratada se corresponda con los niveles de calidad mínimos exigidos. Finalmente, si quiere que le conteste a este. Sí, sí, sí. Pues simplemente trasladar que la obra no se ha concluido. Por tanto, hasta que no se recepcione por parte del ayuntamiento la obra completa, porque no hay dos fases de obra separada, hemos hecho en la ejecución de la obra pues una solución para que los vecinos se sientan menos, en este caso los comerciantes se sientan menos perjudicados, pero la obra no ha concluido. En toda y cada una de las obras el director de la misma debe de comprobar el cumplimiento exacto del contrato. Evidentemente, si hay algo que no concuerda con lo que se debe de entregar, pues se tendrá que ser rectificado. Se haya comenzado en febrero o se haya terminado en mayo.
que no se preocupe nadie de que eso, evidentemente, no solo lo ven los vecinos, que también lo ven nuestros técnicos. El tema es que, como se va a ejecutar, digamos, la continuación, que en la continuación no se cometan las deficiencias que se han cometido en la primera. Es decir, Señor Pineda, me imagino que los albañiles no intentarán hacer las cosas mal adrede, es decir, que intentarán poner el máximo cuidado para que eso no ocurra. Por supuesto que no, y pero lo que se equivoque, deberán de rectificarlo. Deberán de rectificarlo, ¿no? Habrá losas del pavimento lacerado que tendrán que levantar, volver a poner, y sobre todo la unión entre lo que es el pavimento del romeral y la unión del nuevo tramo hay que levantar entero, porque ya existe un escalón aproximadamente de un dedo entre el nuevo y el del paseo del romeral. Por eso es lo que estamos. Si ahora van a unir, van a continuar y nos vamos a encontrar lo mismo, simplemente esa es la cuestión. Y finalmente, una cuestión que también nos planteamos es que si el ensanchamiento del acerado era uno de los objetivos perseguidos en la remodelación de la zona, ¿qué justificación técnica tiene la colocación de unos macetones de tales dimensiones que estrechan la acera en algunos tramos muchísimo más que antes? Y cuando en medición de proyecto el capítulo 8, pavimentación, refleja colocación de alcorque en el pavimento. Eso, pues no se pudo colocar lo previsto inicialmente porque al intentarlo se comprobó que por esa misma zona donde se ha puesto el acerado pues pasan muchísimas conducciones de suministros que hace imposible que podamos plantar árboles. Entonces se ha sustituido por maceteros que deben de continuar lo que se inició en calle Aguilar, respetando, es verdad, la posibilidad de que no impidan el paso de peatones. No hubiese gustado sin duda el proyecto inicial de arbolado, pero la situación de la calle es la que nos encontramos cuando empezamos la obra. Bien. Y una cuestión que también nos planteamos con respecto a otra obra es la plaza de San Felipe Neri, inacabable. Se está alargando el plazo, pero lo que hemos visto cuando ese grupo político hizo una pregunta con respecto a aquellos árboles que se habían cortado, y se nos dijo que era porque estaban enfermos, estamos viendo que los creo que tres, que son los que se han quedado, aún siguen sin tener, digamos, la protección que deberían de tener. No sabemos si va a haber una siembra de árboles para dar sombra, porque ahora mismo lo que vemos es una zona de pavimento importante. Se han quitado una serie de aparcamientos, se ha dejado una estrechez tanto en la calle de acceso a lo que son las instalaciones deportivas, a lo que son las pistas de atletismo, y una especie ahí de pequeño laberinto delante que es algo inexplicable. O sea, una plaza que era amplia y demás, pues ahora se ha quedado sin aparcamientos. Ha perdido por lo menos de 10 a 15 aparcamientos en la zona en la que estaba, y la arboleda, pues que preguntábamos por ella, hemos visto los espacios que han quedado para esos árboles, pero si pide usted el proyecto, le dirán en el proyecto dónde va a colocar los árboles. Si no pide usted el proyecto, podrá especular con lo que ven. No obstante, lo que se pretendía era ganar una plaza para los vecinos, no una plaza para el aparcamiento. Eso era la voluntad, desde luego, de lo que íbamos a hacer allí y de lo que vamos a hacer allí. El resto de apreciaciones que usted plantea es que le tenemos que dejar una salida al pabellón, al polideportivo, y eso es lo que se le ha permitido como zona exclusiva para acceso de vehículos autorizados al pabellón, no para el uso de aparcamiento. Tenemos previsto habilitar zonas de aparcamiento sustitutivo del que en teoría se pierde, porque no es una zona habitada, para aquellos días de máxima afluencia de público, de competiciones. Yo creo que lo que estábamos buscando, por lo menos, era una plaza para el disfrute de los vecinos, que antes se encontraba con 15 vehículos al lado del árbol. Ahora se van a encontrar con una plaza, con sus bancos, con sus farolas, con sus árboles, que van a poder disfrutar los vecinos del entorno. Independientemente de que los usuarios del pabellón pues tengan alrededor, que tienen bastante aparcamiento para usarlo, si así lo desean. Lo que sí deseamos es que los vecinos rápidamente puedan ver esos árboles y le puedan dar sombra, porque si el crecimiento es lento, tardarán los vecinos en encontrar
sombra en esa plaza. Esperemos que los árboles que se planten recuerdo sean de crecimiento. Es una obra del Profea que tiene, bueno, pues las complicaciones que una obra de ese programa tiene, ¿no? Con el personal que ese programa nos proporciona, el SAE, y con los medios materiales que también nos financia el Gobierno de España, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con cargo a ese programa. No podemos, en fin, pedir cosas que no se dan, sobre todo en la rapidez de la ejecución. En la rapidez de la ejecución pues tenemos que adaptarnos a los ritmos propios de ese programa, que también lamentamos las molestias que causa, pero tiene que tener un plazo, como usted sabe, de ejecución, un tiempo en el que se pueden ejecutar y no en otro cualquiera, y bueno, pues nos tenemos que adaptar a esas cuestiones. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy rápidamente. La famosa churrería ubicada tras la Plaza de Abasto, que, bueno, se estaba tratando de clarificar la situación de si era propiedad municipal o, vamos, o formaba parte de la vía pública, que es lo que parece, pero que, bueno, que había un señor que de momento que la tenía ocupada o que tenía algún derecho sobre ella y estaban negociando. Que nos informe cómo evoluciona el asunto. Bueno, el asunto no evoluciona, le hemos dicho que tiene que desalojar lo que tenga dentro de ese espacio porque no tiene ningún tipo de derecho sobre él y estamos esperando a no tener que obligarle a efectuarlo de manera forzosa, ¿no? Pero entendemos que lo hará en breve. Es un espacio público completamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Le he contestado, ¿no? Bueno, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.